Para el fin de semana, se espera el ingreso del Frente Frío número 21 a la península de Yucatán, sistema que favorecería evento de norte en la región este sábado, así como precipitaciones de diversa intensidad, informó la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los pronósticos, se anticipa que este sistema empiece a afectar a la región desde el mediodía o tarde del sábado, con vientos de componente norte de 25 a 35 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la navegación estar al pendiente de los avisos que pudiera emitir la Capitanía de Puerto. A partir del sábado, se pronostican lluvias fuertes sobre las porciones sur, poniente y oriente de Yucatán, norte, centro y suroeste de Campeche y norte y centro de Quintana Roo. No se descarta que se presenten lluvias generalizadas de diversa intensidad en la región. Los vientos de componente norte y las precipitaciones se pudieran extender por lo menos hasta parte del domingo. Para este jueves y viernes, se anticipa la presencia de temperaturas calurosas en Yucatán, con valores que oscilarían entre los 31 y 35 grados Celsius, ello con resultado de la influencia del sistema de alta presión. Las mínimas estarían entre los 16 y 20 grados Celsius. El viernes, una serie de canales de baja presión favorecería chubascos sobre el poniente y noreste de Yucatán, norte y centro de Quintana Roo y zona costera de Campeche. Notivisión.